queremos darte gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos exaltándote, Señor. Trono.
sea el dominio. Por los siglos de los siglos. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso.
esta mañana. Es maravilloso poder entrar en este lugar en este domingo y sentir el amor de Dios abrazándonos y dando ese abrazo caluroso, ¿verdad? Y cómo lo necesitamos esta mañana fresca, ¿verdad? Fría. Pueden tomar su lugar. Gracias por estar aquí esta mañana. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en este día de enamorados, de día de San Valentín, ¿verdad? Dios nos está mostrando su amor y la podemos sentir en esta mañana al estar aquí. La semana pasada el hermano Rigo daba su estudio sobre el mayor de los pecadores y Pablo, ¿verdad?, se sentía el mayor de los pecadores por todo lo que había hecho antes de venir al conocimiento de quién era Jesús. Y como Pablo, ¿verdad?, todos solemos sentirnos como que nosotros somos los mayores de los pecadores porque hemos hecho muchas cosas antes de venir al conocimiento de quién era Jesús en nuestras vidas y no pensábamos que teníamos perdón. Y hay muchas gentes allá en el mundo que piensan de igual manera, ¿verdad? Piensan que han hecho muchas cosas en el mundo, que han hecho mucho mal o no se están comportando, ¿verdad? Como deben o conforme a la palabra de Dios o conforme se les ha enseñado. Y se sienten como que son los mayores de los pecadores. Pero esta mañana vengo a darles unas buenas noticias. Bueno, vengo a darles la noticia de que alguien pagó el rescate por nosotros y este vino y lo pagó todo. No en pagos, no en un plan de separado, no vino y dio todo por rescatarnos a nosotros. Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Como sabemos, el pecado nos ata, el pecado nos tiene atemorizados, el pecado nos miente, ¿verdad? Nos pone pensamientos en nuestra mente y nos hace pensar que no somos dignos del perdón de Dios. Pero Jesús vino a pagar ese rescate por nuestros pecados. Nuestra escritura de enfoque se encuentra en 1 Timoteo 2:6. Y esta dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el mismo capítulo, pero vamos a empezar en el versículo 2 de Primera de Timoteo, el segundo capítulo, hasta el versículo 6. Dice: por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora vayamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 7, hasta el versículo, Romanos 7, versículo 21, hasta el versículo 2 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios: así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo,
Con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Qué hermoso, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino a hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte. Hace más de 2,000 años atrás, Jesucristo entró al mundo, este mundo que estaba siendo destruido por el pecado. Sabemos, ¿verdad?, que desde la caída del hombre de Adán y de Eva, el mundo empezó a vivir en desobediencia, ¿verdad? Y somos nacidos con una naturaleza pecaminosa, pero Jesús vino a deshacer todo eso, ¿verdad? A deshacer esa ley, ¿verdad?, de pecado en nosotros. Vino a destruir las obras del pecado. Ahora, la humanidad entera sufría las consecuencias, ¿verdad? Nosotros, cuando pecamos, teníamos que pagar las consecuencias. Y esa consecuencia de nuestro pecado era muerte. No había otra opción. El alma que pecare, dice la palabra de Dios, esa morirá. Pero gracias a Dios una vez más que Jesucristo vino a pagar el rescate por todos. Ahora, Jesús vino y voluntariamente tomó el poder destructor del pecado y se lo puso en sí. Él voluntariamente, nadie lo tuvo que forzar, nadie lo tuvo que hacerlo voluntario, pues tú ve, ¿verdad? No, él mismo. Dijo, nadie toma mi vida, dijo, yo mismo la pongo, ¿verdad? Eso es lo que él voluntariamente tomó el pecado destructor del pecado sobre sí mismo y murió en la cruz del Calvario en agonía para que nosotros pudiéramos ser salvos. Solo que hay esperanza, ¿verdad? Si hay alguno que piensa, no tengo esperanza, he hecho mucho mal, hay esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Solo Él se dio a sí mismo en rescate para que pudiéramos nosotros ser libres de esa esclavitud del pecado. La ley del pecado sabemos todos que viene a ser muerte. La ley es definida como una regla, una conducta o una acción. Hay una ley, una regla. No puedes hacer esto, no debes hacer esto, y estas son las consecuencias si no sigues estas reglas, estas formas. Esta delinea una ofensa, ¿verdad? La ofensa, y luego implementa el castigo para esa ofensa que se cometió por quebrantar la ley. Nosotros tenemos leyes y reglas en diferentes áreas de nuestras vidas. Tenemos leyes en casa, ¿verdad? Les ponemos reglas a nuestros hijos, llega antes de las 10, saca la basura, todos los lunes tienes que sacar la basura y ponemos reglas. Y si no ponemos estas reglas, nuestros hijos crecen sin tener estructura, ¿verdad? O tener ese temor o respeto, no temor, respeto a autoridad o a seguir reglas y nacen desenfrenados o crecen desenfrenados. Pero todos tenemos reglas en nuestra casa, en nuestro empleo, aún en la iglesia, ¿verdad? Tenemos formas que seguir para ciertas cosas que debemos hacer. Solo que estas reglas, estas leyes son puestas para mantener el orden y la dirección. Cuando se violan estas leyes, se desata el caos y lo podemos ver en nuestro mundo, ¿verdad?
cómo el mundo está desenfrenado. Hay personas que no quieren vivir bajo las leyes que este gobierno ha puesto y están viviendo una vida desenfrenada y hay caos en todo el mundo. Y en eso surge el odio, en esto surgen los homicidios y surge tanta cosa que está sucediendo en nuestro mundo. Una sociedad sin la ley se vuelve una que es llena de anarquía, se vuelve en una sociedad con ausencia total de estructura gubernamental. El reino de Dios no es diferente a eso. Dios ha establecido reglas y leyes para que el orden y la dirección se haga en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Aquellos que siguen la ley del Espíritu van a encontrar amor, van a encontrar gozo, van a encontrar paz, van a encontrar libertad, no libertinaje, libertad, que es muy diferente, ¿verdad? Libertad en el Espíritu Santo. La vida va a ser diferente porque estamos siguiendo las leyes de Dios que Él puso para nosotros, para tener una vida abundante, una vida como la que hablaba nuestro pastor el miércoles, ¿verdad? Una vida en abundancia. El poder del pecado es una de las fuerzas más grandes que hemos visto y vamos a enfrentar. Todos los días vamos a enfrentar esta ley. A diario la humanidad está siendo azotada, está siendo atacada por el pecado, por la maldad, ¿verdad? Y hay una lucha entre nosotros, como decía Pablo. Solo que el reino de Dios tiene estas leyes, y aunque el mundo está tratando de azotarnos en una manera, si nosotros seguimos las leyes que Dios ha puesto en su palabra para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a encontrar esa paz. Y el poder del pecado, como dije, es una fuerza, la fuerza más grande que vamos a enfrentar. Pablo la llamó a esta fuerza, la llamó la ley del pecado, porque era una ordenanza que se había puesto. Y nuestra humanidad, como nacimos en pecado, ¿verdad? Nacimos con una naturaleza pecaminosa, entonces esta ley está sobre nosotros. Así nacimos y hay esta lucha en nuestra carne, luchamos, pero también tenemos aquella del Espíritu. ¿Y a cuál va a ganar? La que vamos a alimentar más. Y va a ser difícil y usted tiene que decidir a cuál está alimentando más para poder que una venza a la otra. El poder del pecado es esta fuerza grande y es llamada la ley del pecado por Pablo conforme a Romanos capítulo 7 y 8. Esta ley quiere ordenar y controlar nuestras vidas. Esta ley nos va a dirigir lejos de Dios. Y aquí es donde viene la separación eterna, aquí es donde viene la muerte, a caer la muerte, porque el pecado nos aísla de Dios, nos separa de Dios. Y como personas, ¿verdad?, que estamos en ese mundo, somos carnales, nuestros deseos a veces son mayor que nos, como que nos empuja, nos atrae, ¿verdad? Y hacemos, sabemos que es bueno y que es malo, ¿verdad? Pero esto nos atrae, y nos atrae a un lado o nos atrae al otro lado. Y como les dije, dependiendo a cuál usted alimente más, esa es la que va a ganar. Pablo decía que esta ley lo había llevado cautivo. Y así nosotros, el pecado nos tiene cautivos hasta cuando Cristo viene a liberarnos de todo pecado y de toda maldad por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Al fin de todo, esta ley de pecado nos sentenciará al castigo de muerte sobre nuestra sentencia para todos aquellos que no reciben el rescate que Jesús pagó, entonces los va a sentenciar a muerte, una vida sin Dios, una vida separada de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hablando por medio del profeta Ezequiel, el Señor nos dice, el alma que pecare, esta morirá. Solo que usted no quiere morir, ser separado de Dios, y especialmente ser separado de Dios por una eternidad. Lo que Ezequiel aquí quiso decir exactamente es que Dios estableció la ley que dice que el pecado o vivir en pecado va a resultar en muerte. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Okay. Solo que pensamos, viene a dar fruto. Este fruto, como decía Romanos 6:23, este último fruto, esta última paga, va a ser muerte, va a ser separación eterna. ¿Cómo puede el pecado traer muerte? ¿El pecado nos separa de Dios? ¿Corta la comunicación que tenemos con Dios? Y ahí venimos a morir, espiritualmente y físicamente. Pablo decía que cuando él quería hacer el bien, el mal estaba en él. Solo que no, hay muchas buenas intenciones, ¿verdad? Todos sabemos que las buenas intenciones no salvan o no sirven para nada. Podemos tener muchas buenas intenciones de hacer el bien y de querer ser buenos, pero estas intenciones, a lo menos que no haya una acción y una determinación que vamos a hacer todo lo posible de hacer el bien, de caminar como Dios quiere que caminemos, de vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, todas estas buenas intenciones lo podemos pensar todo el día, pero si no actuamos cuando nos enfrentamos con el bien o nos enfrentamos con hacer el mal, entonces no va a servir para nada. Una buena voluntad fuerte no puede salvar a nadie. En Romanos 7, el apóstol Pablo nos lleva al centro del asunto para ayudarnos a entender la lucha que todos tenemos con el pecado. Y si usted dice, ay, hermana, yo no tengo lucha. ¿Cuál lucha? No hay lucha. Hermano, créame, estamos en este cuerpo. Estamos en este cuerpo y vamos a luchar porque somos carne. Hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa y va a haber esta lucha. Por eso les decía anteriormente, depende a cuál usted esté alimentando más, esa es la que va a ganar. Usted alimente su espíritu leyendo la palabra de Dios, escuchando predicaciones, escuchando predicaciones, viniendo a la iglesia a escuchar, ¿verdad? Estudios bíblicos, todo esto necesitamos que alimentar al espíritu para poder resistir al diablo, para que él huya de nosotros, ¿ok? En el principio del capítulo 7, Pablo nos da y nos pone un fundamento y nos dice que ni la ley de Dios ni la ley de la mente puede vencer a la ley del pecado. La ley de Dios se refiere a los mandamientos y las leyes que Dios les dio al pueblo de Israel. Ahora pensaríamos que la palabra y las leyes que Dios les habló al pueblo de Israel por su propia boca y por su propia mano detendrían a las personas de no pecar. Dios les dijo, ¿verdad? Esto y esto y esto y esto y esto tienen que hacer. Esto y esto y esto y esto y esto no lo hagan. Pero usted pensaría, esto será suficiente, ¿verdad? Bueno, como podemos ver en la historia de Israel, vez tras vez, tras vez, tras vez, Israel caía y se alejaba de Dios y se retiraba de Dios. Solo que la ley de Dios no era suficiente para mantenerlos de caer en pecado o en detener a las personas de pecar. Tenemos un sinnúmero de ejemplos en la Biblia, como dije.
Nosotros no somos tan diferentes como el pueblo de Israel, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios que se predica, leemos la palabra de Dios, y si estamos creyendo que la palabra de Dios es verdad y es infalible y es inspirada por Dios, entonces la seguiríamos, la obedeceríamos al pie de la letra, porque es la palabra de Dios. Es como si Dios la estuviera verbalizando en persona a nosotros. Esta es la palabra de Dios y esta palabra es verdad y la debemos de seguir. Pero aunque tenemos la palabra de Dios, nos encontramos luchando a veces para obedecer su palabra y para seguirla. Ahora, cuando había la ley de la muerte, Pablo se estaba refiriendo, cuando Pablo habla de la ley de la mente, él se estaba refiriendo a nuestra conciencia. Nosotros entendemos el bien y el mal, ¿verdad? Todos sabemos que es bueno y que es malo. Y desde que nuestros hijos están pequeños, les enseñamos, esto es bueno, esto es malo. Solo que los estamos criando con esa conocencia. Y su conciencia se está creciendo, su conciencia de qué es bueno y de qué es malo está creciendo. Solo que nosotros entendemos el bien y el mal. El sentido de convicción o el sentido de consecuencia está ahí para ayudarnos a hacer buenas elecciones o la elección correcta. Mas tan buena como es nuestra conciencia, no es lo suficiente no es lo suficientemente fuerte para nosotros no caer en pecado o no pecar. Todos hemos comprobado esto, todos hemos tenido tiempos o podemos recordar tiempos cuando habían una decisión que hacer y aunque esta decisión nos iba a traer consecuencias de si la hacíamos incorrecta, entonces nos iba a traer consecuencias severas y teníamos que pagar por ellas. Pero si hacíamos la decisión correcta, entonces nuestra vida iba a ser un poco mejor, iba a ser mejor. Pero solimos o decidimos hacer la incorrecta. Y aunque Dios perdona, ¿verdad? Dios nos perdona, pero la consecuencia está allí. Y algunos de nosotros, por haber hecho esas consecuencias equivocadas, estamos aún pagando las consecuencias de lo que hicimos. ¿Verdad? Porque sabíamos que era verdad, sabíamos que era correcto, pero escogimos hacer lo incorrecto porque tal vez pensábamos, no me va a afectar, no me va. Las consecuencias están ahí, las consecuencias nos siguen y vamos a pagar consecuencias si no hacemos las decisiones correctas. Pero gracias a Dios que Él vino y nos perdonó y nos limpió de todo pecado y de toda malicia, ¿verdad? De toda maldad. Romanos 7:21 dice, y habla aquí Pablo diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, ¿qué dice? Hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. El mal está en todos nosotros, no nomás estaba en Pablo, está en todos nosotros, como vuelvo a repetir, porque nacimos en esta naturaleza pecaminosa. Él no estaba haciendo, cuando Pablo está hablando aquí, él nos está haciendo conscientes que esta lucha entre nosotros es increíble. Y no se sienta mal, hermano, si usted tiene una lucha así. Porque todos estamos pasando por ello. Todos tenemos, mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar pasando, vamos a estar teniendo luchas de este tipo. Hasta cuando Cristo nos llame a su presencia o hasta que Él venga y arrebate su iglesia, ¿verdad? Vamos a estar libre de este cuerpo, como decía Pablo, este cuerpo de pecado. Solo que no se sienta mal, hay esta lucha. Y aquí estamos para ayudarnos unos a otros, para alentarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para ayudarnos a seguir adelante.
No queremos que ninguno perezca. No queremos que, la palabra de Dios dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no vino a condenarnos. Él vino a rescatarnos. Él vino a pagar el rescate por nosotros. Él nos ama con amor eterno, dice su palabra en Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Él nos prolonga su misericordia. Está en que nosotros la queramos recibir. Sabemos lo que nosotros debemos hacer. Cuando nos encontramos en esta lucha, sabemos nosotros qué debemos hacer, pero luego se nos olvida y otros pensamientos vienen a entrar a nuestra vida, otros pensamientos vienen a abrumar nuestra mente. Y luego ya que haya sembrado esa semilla, empieza a brotar, ¿verdad? Viene el pecado y entra a nuestra mente. Y sabemos que es lo que estamos pensando está mal, ¿verdad? Sabemos que lo que estamos pensando está mal y no lo debemos de pensar, pero si seguimos alimentando ese pensamiento va a dar fruto. Y ese pensamiento luego ya que dé fruto, se va a poner en una acción. Y al usted actuar en eso, entonces ya usted hizo la decisión incorrecta. Y luego vienen las consecuencias. Solo que es lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Que cuando la concupiscencia da ese fruto. Es una condición miserable en la que caemos, ¿verdad? Al nosotros caer en pecado una vez más, sabiendo que Jesús vino a rescatarnos, sabiendo cómo Él pagó el precio por nuestra vida. Y muchos dirían, ay, hermana, yo no caigo en pecado. Hermano, a veces no pensamos que caemos en pecado. Una mentira es caer en pecado, porque una mentira, el mentir es pecar. Robarle una pluma a su empleador, eso es pecar, porque usted toma una pluma de que no le pertenece a usted. Esas plumas son proveídas para que usted haga su trabajo en su empleo. Si usted se lleva esa pluma sin permiso a su casa y la usa, o se la da al niño para que la use en la escuela, usted ha robado. Estas son cositas chiquitas que a veces no pensamos así, pero son ciertas, son realidad. Muchos piensan que el pecado es el adulterio nada más, el homicidio, ¿verdad? La fornicación, la borrachera, el estar en drogas. No, hay cosas pequeñas que a veces, porque ya se hizo natural o ya se hizo la norma, ¿verdad? Yo puedo agarrar una pluma y me la llevo. Yo puedo gastar hojas de hacer muchísimas copias en mi trabajo de algo que yo necesito en lo personal. Esto es robándole a su empleador. Esto es pecado, esto es robo. Esto es pecado, ¿verdad? Pero a veces no pensamos así. Solo que sí caemos en pecado. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Una vez más digo, Él vino y pagó el precio por nosotros y nosotros debemos de correr hacia Él. Correr hacia Él en arrepentimiento. ¿Traerá consecuencias lo que hicimos? Sí, sí va a traer consecuencias. Y rectifique, rectifique inmediatamente aquello que hizo. No se quede como que, lo tomé y no le voy a decir a nadie y nadie va a saber. Rectifique eso que hizo para que las consecuencias no sean peores. En su frustración, Pablo estaba cayendo en un ciclo, ¿verdad? Decía, miserable de mí, yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro esta ley en mis miembros y me hace hacer lo malo, ¿verdad? Él caía en un ciclo, vez tras vez, deseando hacer el bien, pero constantemente hacer el mal. El pecado se apodera de nosotros y no nos deja ir, nos ata y ya somos esclavos del pecado.
Una mentira, ¿verdad? ¿Qué sucede? Usted dice una mentira y luego tiene que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y luego tiene que decir otra mentira para cubrir esa mentira y la otra mentira. Y luego ya se vuelve un mentiroso. Bueno, usted ya era mentiroso cuando fue y dijo la primera mentira. ¿Piensa que muchas mentiras le hacen mentiroso? No, una mentira lo hace mentiroso porque usted mintió. Así es. Pero una vez más digo, gracias a Dios que Él tiene misericordia y Él extiende su misericordia para con nosotros. Si nosotros queremos lograr ser buenos en sí mismos, no podemos. Sabemos realmente claramente que no podemos lograr el ser buenos por sí mismos. La ley de Dios a solas no puede conquistar el pecado en nuestras vidas, como lo vimos en los israelitas. Él les dio sus leyes, Él les dio su palabra, pero eso no los podía salvar o dejar sin pecado, sin consecuencia. Nuestra conciencia y nuestro deseo de hacer el bien no es lo suficiente poderoso para vencer el pecado. Si lo queremos lograr a solas, nos entregaremos a la ley del pecado. Sin tener alguna manera de liberación, seguiremos el camino hacia la destrucción que eventualmente nos lleva a la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Ahora, ¿cuál es la lucha más grande que enfrentamos al decidir entre el bien y el mal? ¿Qué es la lucha más grande que encontramos? Dentro de nosotros hay un clamor, ¿verdad? Todos dentro de nosotros queremos, hay un clamor de ser libres de este cuerpo de pecado, de esta mentalidad de pecado, ¿verdad? Hay un clamor. La lucha contra el pecado es una batalla intensa entre la carne y el espíritu, sabiendo que si morimos en pecado, entonces vamos a estar separados eternamente de Dios. Y nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos estar separados de Dios eternamente. Necesitamos una esperanza, necesitamos ayuda, necesitamos a alguien, ¿verdad?, que venga y pague el rescate por nosotros. Y ya sabemos quién vino y lo hizo, ¿verdad?, por nosotros. Dentro de sí estamos en una lucha constante con nuestra conciencia. Esto nos hace clamar. Nos hace clamar por esa libertad. Al leer nosotros Romanos 7:24, cuando la leemos cuidadosamente, nos permite sentir esta desesperación que Pablo estaba sintiendo cuando dijo, miserable de mí. Al realizar su condición espiritual con su lucha constante con el pecado, Pablo clamó así. Es como nosotros decir, que Pablo estaba diciendo, soy miserable porque no puedo encontrar la libertad de este cuerpo, no puedo encontrar quien me haga libre de yo seguir viviendo y seguir sabiendo que hacer el bien, no hacerlo, ¿verdad? No la puede encontrar en su propio poder voluntario, en sus propias fuerzas. Él no lo podía encontrar. Luego Pablo sigue y hace esta pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Cuando estamos en el mundo sin Dios, cuando estamos cansados de la vida que hemos vivido, que estamos viviendo en pecado, encontramos cuando ya todo, lo dimos todo y nos quedamos en el suelo y ya no tenemos esperanza y ya no hay solución para el problema y ya no hay solución y no hay quien me rescate. Preguntamos, ¿quién me puede librar de esta situación? ¿Quién me puede librar? Y así clamaba Pablo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que él no podía librarse a sí mismo y sabía que otros no lo podrían librar tampoco. Él necesitaba a alguien. Nosotros todos necesitábamos a alguien, necesitamos a alguien. ¿Cuántos saben que hay un libertador? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos saben quién es ese libertador? ¿Y cuántos han sido libres ya por ese libertador?
Y para aquellos que nos están sintonizando en línea, ese libertador es Jesús. Aleluya. Ahora, Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué giro, verdad, de vuelta dio eso de la vida de Pablo? De la esclavitud del pecado vino a la vida en el Espíritu, el Espíritu Santo. Jesús trajo libertad del pecado y quitó la condenación que nosotros sentimos, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús, digamos, Jesús hice esto y confesamos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Vemos y la dejamos a los pies de Jesús y luego venimos y nos sentimos que esa carga se ha alivianado. Al nosotros venir a bautizarnos y a tomar el paso del bautismo en el precioso nombre de Jesús, entonces esa carga que hemos estado cargando se nos quita, se nos va. Ya no nos sentemos apresurados o pesados a causa del pecado. Ya no nos sintemos como que esa carga está sobre nuestros hombros, porque hemos sido, su sangre ha sido aplicada a nuestra vida y Él nos ha lavado completamente y nos viene a ser unas nuevas criaturas en Él. Solo qué hermoso es sentir que ya no traemos esa carga sobre nuestros hombros. Jesús nos ha traído libertad del pecado y nos ha quitado esta condenación que sentimos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres para siempre. Ya no somos esclavos por la debilidad de la ley o de nuestra propia conciencia. La condenación que sentíamos mientras que vivíamos en pecado ya no tiene sobre nuestras mentes, ya no tiene poder, ya no tiene poder sobre nuestras mentes, ya no tiene poder sobre nuestras vidas, ya no tiene poder, a lo menos que usted la deje que tenga poder sobre usted. Pablo nos dice en el versículo 1 que ahora pues ninguna condenación hay. Y termina esta porción del capítulo 8 al declarar en el versículo 39 que no hay separación. Al momento que permitimos que Jesucristo venga y nos haga libres, no hay nada que nos pueda separar de Dios. Vamos a leer Romanos 8, versículos 35 al 39. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso que nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, no hay nada. Diga conmigo nada. Nada. Ahora, ¿cómo podemos explicar la diferencia entre la condenación y la convicción? Sabemos que Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Dentro de nosotros hay el deseo inherente de saber el por qué estamos aquí. Queremos saber que queremos saber, cada uno de nosotros quiere saber qué es el propósito. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué nací?
¿Qué propósito tengo, verdad? Todos queremos saber qué es nuestro propósito. Estamos aquí meramente para vivir nuestra vida con los planes y las metas que nos pusimos. ¿O vivo yo para mí? ¿Vivo yo para alguien más? ¿Vivo yo para agradar a Dios? ¿Vivo yo para agradar a la humanidad? ¿Para qué estoy aquí? No es hasta que encontramos nuestro propósito y este propósito, el que Dios nos da, no el propósito que nosotros queremos, ¿verdad? Este propósito que Dios nos dio es cuando empezamos a vivir la vida en su plenitud. Todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que encontrar nuestro propósito, el propósito que, por la cual Dios lo llamó, ¿verdad? El propósito por la cual Dios le salvó. Por el propósito por el cual Dios le encontró cuando usted necesitaba de él. Porque él vino a buscarle a usted. ¿Verdad? ¿Cuántos saben? Él vino a buscarnos. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y él vino a buscarnos. Solo cuando nosotros encontramos nuestro propósito por la cual Él vino a buscarme a mí, entonces es cuando nosotros empezamos a vivir una vida llena, una vida en su plenitud. Jesucristo vino a este mundo con un propósito también. Él no vino meramente para marcar los días en su calendario. Ah, ok, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, ¿verdad? No, Él vino con un propósito. Él sabía su propósito y él sabía que lo tenía que cumplir. Él no se podía hacer para atrás. Así nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito y lo tenemos que cumplir. Y hasta cuando no cumplamos nuestro propósito, entonces es cuando termina lo que Dios nos llamó, nuestra obra aquí en esta tierra. Su propósito era mayor. Este propósito nos los reveló a nosotros al estar de pie ante Pilato después de que le preguntó, ¿eres el rey? ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el tribunal y Pilato le pregunta, ¿eres el rey? La respuesta de Jesús fue cautivadora y lo encontramos en Juan 8:37. Dice la palabra de Dios, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mis palabras o oye mi voz. Él vino a ser el rey de los pecadores, ¿verdad? Un rey divinamente coronado que tenía el poder para salvar en sus manos. Como les dije anterior, él su vida dio. Nadie se la quitó. Cuando los soldados lo aprendieron allí en el jardín del Getsemaní, pensaron, ya lo tenemos. No, él su vida daba por nosotros voluntariamente. Él su vida la puso por nosotros. Jesús vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria a Dios que él vino y me encontró a mí. Aleluya. En el libro de Lucas, capítulo 19, leemos la historia de Jesús y Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Solo que allí parado delante de la multitud, Jesús habló directamente con Zaqueo. Jesús le dijo, por ti también he venido, tú que eres descendiente de Abraham, vine por ti. La salvación es para ti también, Zaqueo. Has hecho muchas cosas, ¿verdad? Pero hay salvación para ti. Qué hermoso que Jesús vino y directamente, ¿verdad?, nos habla. Raquel, he venido por ti, he venido para salvarte. He venido para rescatarte. Qué hermoso que Dios nos da esa salida, ese rescate. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reflejar el ministerio de Jesús para buscar y salvar al perdido? Sabiendo que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros,
¿Cómo no lo vamos a hacer? Hay muchas almas que necesitan que saber que Jesús vino a salvarles, que Jesús les ama, que Jesús quiere darles una vida mejor, una vida eterna con Él, ¿verdad? Solo si nosotros, sabiendo eso, sabiendo cómo era nuestra vida antes y cómo ahora es nuestra vida en Cristo, ¿cómo no hacer eso? ¿Cómo no compartir con otros? ¡Hey, tú! Hay un Salvador, hay alguien que pagó el rescate por ti, hay alguien que te ama. ¿Cómo no hacerlo, hermanos? ¿Verdad? El pecado ha causado una herida mortal sobre la humanidad. Con el hecho primordial de la rebelión en contra de Dios, la humanidad empezó a morir. Dios podría haberse alejado y haber considerado a la creación como un fracaso enorme, pero no lo hizo así, ¿verdad? Mas Él en su grande misericordia, Él no lo hizo. Antes, Él hizo posible la manera de cómo reconciliarnos con Dios. Y Él se vistió en humanidad. Y vino a este mundo y dio su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Ahora, su vida, la vida de Jesús pagó el rescate por nosotros. Y sabemos que el rescate es el precio que es pagado para darle libertad a aquellos que están, ya sea fueron sido secuestrados o fueron sido tomados como un rehén, ¿verdad? Su vida pagó ese rescate. Hermano, compartamos estas noticias de este rescate. Su vida lo pagó todo, su sangre la pagó toda. Compartemos con otros, compartemos con otros este plan. No es solo para nosotros, hay que no ser egoístas, ¿verdad? Hay que darle a otros la solución. Jesús pagó el rescate por nosotros. Hay que compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Dios les bendiga. En los siguientes domingos seguiremos con los mismos estudios. Que Dios les bendiga y pasen un buen día de enamorados. Amén.